No te quepa la menor duda. Ay, Pedro. Pedro, es killing me. Pedro, let's do a chin chin. Let's do a chin chin for our little encounter. Little encounter. Let's do a blessing of the drinks. Blessing of the drinks. Pedro, how do you feel? How are you? Pues hombre, muy bien, muy feliz contigo. El que no sepa español que se joda. How is the food? The food, sí. Quite good. But the portions are not as expected. Yes. The rant. They are rant. Es casas. No conocía esa palabra. No, there and there are not. Ah, there and there aren't. Se puede decir there aren't. There aren't. Oye, pues yo te voy a coger algo, ¿eh? Coge, o sea, coño, venga, échate. Va, corta. No, me meto. Corta, tú ve comiendo, bueno, vale. Antes de que le meta mano, va, corta tú. ¿A quién le vas a meter mano, cabrón? ¡Ay, mi Pedro! Corta y échatelo ahí. Échate la mitad. Bueno, no, la mitad no, un poquito. ¿Tú no quieres nada de lo mío? Bueno. ¡Ah! De lo tuyo. Cabrón. Lo quiero todo, Pedro, de lo tuyo lo quiero nada. Tú, ya eres. Échate. Cógete la mitad, no, tú me echas la mitad aquí. Ah, bueno, vale, no, hombre, tanto como la mitad. ¡Ay, mi Pedro! ¡Ay, Pedro! ¡Ay, mi Pedro! ¿Ya? Ya, ya. ¿Pasta? Mira, sí, ahora te echo. Pasta, ¿cuántos billetes? Si hay visita... No, ya, luego ya te lo escribiré, eres un poco tontito y no te quedas con la copla. El que recibe visita... El que espera visita. El que espera visita... Limpia la casa. Limpia la casa. Limpia su casa, limpia su casa. Pequeñas limpia enseñanzas de Kung Fu. El que espera visita, limpia la casa. Gracias. Qué ricura estas porciones. Vale. Massive portions. Two dishes in one. I like very much. Mashed potatoes. Mushrooms. Me gusta mucho, cariño. Bueno, terminamos. Vale. Sí, luego vamos a mirar y decimos adiós. Hasta luego, Lucas. Hasta luego. Yo me imagino que cuando llegues allí a Londres, tío, este vídeo se va a convertir en viral. Eso es una gilipollez. Eso de que el vídeo se convierte en viral, yo digo, hostia, macho, es una gilipollez. ¿Viral? Sí, no, el vídeo viral, yo digo, hostia. El vídeo viral. Es un virus, tío. Es un virus. Es que es acojonante. Estaba comentándolo anoche con mi amigo Juan Antonio, échale, los gilipollas que nos hemos vuelto, que realmente yo creo que en el colegio deberían enseñarles a los críos las palabras alternativas a todas las estúpidas expresiones en inglés. Luego las utilizarán o no, pero es que yo creo que no las saben, o sea, es una cosa... ¡Ay, Dios mío! Me medo. Bueno, ¿terminamos o no? Mm-hmm. ¿Con los platos? ¡Ay, mi Pedro! Vamos allá.